Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al jinsil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para acordarme. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La noche me sorprendió en medio de la raya, pero seguí el camino solo por ver su cara, solo por ver su cara. A Rocío yo llegué, al estar junto a ella, y ante sus ojos lloré. Yo le rezo todos los días, ya mi Virgen de Rocío. Yo le rezo todos los días, un día le estaba rezando y oí una voz que decía, rezame hoy por Fandango. Hola, Luis, muy bien. Qué gusto da cómo tocáis y cantáis los fandangos. Muy buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a Luis Bejarano, que ya han podido ustedes comprobar lo bien que canta, pero no ha venido aquí solo para cantar, sino también, como es un gran profesional de la cocina, para enseñarnos a hacer un par de platos. Y en este caso acompañado a la guitarra, luego ya en la cocina no, por Juan Antonio Muñoz. Juan Antonio, ¿tú también eres aficionado a estos, a los pucheros, a este arte de la cocina? Pues sí, nos encanta tanto a mi señora y a mis hijos como a mí mismo, nos encanta ver los programas relacionados con la cocina y estamos muy pendientes de todo, de todo el programa. Qué bien, porque vamos despertando ya mucho interés. Sí. Vamos a ver, Luis, ¿cómo empieza en ti el interés por la cocina? Pues desde pequeño vivía en una casa de vecino, donde veía a las vecinas pues en un pollete de estos antiguos guisar con carbón. ¿Con carbón de cisco? Con carbón de cisco, exactamente. Sí. Y un soplillo de estos abanicando. Sí, carbón, de estos de esparto. De esparto, sí. Sí. ¿Y así empezaste? Así veía yo cocinar y así pues me fue gustando y eso hasta que... Pero era tu madre, vamos, mi madre que hacía unas papas con laurel solamente y un huevo cuajado que era para rabiar. Oye, me gustan tanto estas expresiones andaluzas, unas papas para rabiar, ¿eh?
Qué pena no poderlas hacer hoy porque a mí es de los platos que más me gusta. Oye, ¿y luego profesionalmente cuándo empiezas? Pues a partir de los 16 años que entré como pinche, fregando y tal, después un poquito de un escalafón como ayudante y demás, y así hasta hoy. Bueno, claro, esos son los pasos normales que se dan. Los principios son muy duros, ¿verdad, Luis? Sí, sí, durísimo. Sí. Durísimo. Y tú desde el principio notaste ya que esa era tu vocación, ¿no quisiste cambiar? No, por supuesto. Yo no quise cambiar nunca y era lo que me hago y lo que me gusta hoy. Sí, pues ya has conseguido llegar a ello. Y para demostrarnos tu arte, yo creo que ha llegado el momento de que pasemos a la cocina y ahí me lo demuestres, ¿eh? Pues sí, encantado. Venga, vamos. Encantado. Vamos a ver, Luis, la primera muestra de tu arte, ¿cuál va a ser? Pues un revuelto de pimiento y cebolla y gambas. Te lo he preparado todo, creo, como tú me has dicho. Bueno, primero tenemos ya la sartén con el aceite. ¿Esta cantidad te parece bien? Sí, sí. Después, bueno, huevos, sal, cebolla cortada como tú querías. Sí. Los pimientos verdes también, grandes trozos. Y estas gambas las hemos pelado en crudo. Porque luego con las cáscaras, por supuesto, las cabezas, las patitas, todo, ¿verdad? Vamos a hacer una sopa mañana. Estupendamente, porque en la cocina no se debe desperdiciar nada. Nada. A ver si de una vez por todas la gente aprende a no desperdiciar. Total, pues, que tenemos las gambas también. ¿Qué te voy dando? Pues vamos, me vas a dar la cebolla y los pimientos. ¿Te subo un poquitín ahora el fuego o...? Sí. Por si acaso, ¿no? Sí. Lo enfría mucho, a ver. Tú dime la proporción que quieres. Sí. ¿La podemos echar? Sí, sí. O sea que no pones ajo primero. No, el ajo no interviene en este guiso. Y vamos a ver, Luis, ¿cuándo empiezas profesionalmente? ¿A qué edad? Pues entré en la cocina a los 16 años y al poco tiempo, pues, ya vino la mili. Da. Así que te cortó tus primeros pasos de carrera, ¿no? Por supuesto. ¿Y te ocurre algo a ti especial así en la mili, pues, relacionado con la cocina? En la mili tuve un destino maravilloso, que fue en casa del almirante, que tenía 13 hijos. Bueno. Además de los invitados. ¿Y eso te parece a ti un destino maravilloso? Pues sí, me pareció bien. Tendrías que trabajar mucho, ¿no? Pues sí, bastante. Pero vamos, con mucha agradable, porque es que eran los señores, eran maravillosos. Pero 13 hijos invitados, ¿cuántos seríais en la mesa? Pues alrededor de 22 o 23 diario. ¿Todos los días? ¡Qué barbaridad! Así es. Vamos a darle un poquito de vuelta. Sí. Un poquito más la candela, más viva. Más viva. Aquí. Exactamente. La candela, ¿ves? Eso, ese tipo de expresión, ¿te acuerdas todavía de cuando había que dar con el soplillo? Exactamente, ¿verdad que sí? Qué bonito es decir la candela, ¿eh? La candela. ¿Quieres sal ahora o la pones luego? No, un poquito más avanzado. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar, Luis? Aproximadamente un cuarto de hora, que se fondé el ¿Que se fondé? Ah, bueno, que se fondé también es otro verbo, ¿ves? Que no empleábamos aquí hace mucho tiempo. ¿Fondear es lo mismo que rehogar? Pues sí, ablandar los ingredientes. Claro, pero está muy bien, cada día se aprende una cosa, fondear. Fondear. Mira, Elena, ahora es el momento de sazonar los ingredientes. Muy bien, pues sazona a tu gusto. ¿Mientras tanto yo voy batiendo los huevos? Sí, sí. ¿Mucho o poco? Poquito, no mucho. Bueno. ¿Cómo así? Estupendamente. Cuéntame un poquito de tu vida profesional. O sea, a los 16 años has entrado, pues, luego la mili, ¿y después qué haces? Pues empecé, como te he dicho, a los 16 años. Sí. Y entonces fui recorriendo casa, empresa y eso. Uh-huh. ¿Y siempre jefe de cocina o algo? Pues no, vamos, como ayudante, después ya un poquito mayor, pues como jefe de partida y eso, hasta la situación de hoy. ¿Y las gambas? Maravillosa. ¿Y las gambas? ¿Ponemos? Se le añade ahora mismo, sí. ¿Está en su punto para tu gusto? Sí. Bueno, venga, pues las vuelco o las vuelcas tú de golpe. ¿Quieres que suba la candela ahora? Un poquito, sí. Porque como están muy frías... ¿Y te costó mucho llegar a ser jefe de cocina? ¿Qué edad fue?
Pues sí que costó, como todas las cosas, ¿no? Claro. Pues fue a los 30 años, más o menos. Y todo esto lo alternabas tú con tu afición al cante y a los versos, que luego me tienes que recitar algo, ¿eh? Muy bien. Claro, porque sí, yo sí. Lo sé todo. Sí. Me he enterado perfectamente de que eres un gran poeta. Pues lo intento, lo intento. No, eso está bien, porque es que así... lo que pasa es que en Sevilla, pues, hay mucha afición y hay mucho arte, y entonces con el trabajo se compagina. Claro. Las cosas. Hombre, tú mientras estás en los pucheros, pues puedes estar pensando en lo que te dé la gana, pues sí. Porque ya tienes mucha práctica con las manos y vas componiendo poesía. Pues sí, que a veces me ocurre, exactamente. Claro. Incluso te voy a decir una cosa, que llego de trabajar ahí por la noche y a las me acuesto a las 4 y las 5 de la mañana para componer un poema o algo. Uy, por Dios, qué afición, Luis, qué maravilla. Qué bien van ya haciéndose las mil, qué rico va a estar esto. ¿No le pones sí ni pimienta buena. Ni nada? Nada, nada, en absoluto. Los ingredientes solamente que lleva. ¿Y tú crees que he batido suficiente o quieres que queden como babosos, sí, no? Sí, exactamente, sí. Además, te voy a decir una adivinanza. Ay, dímela. ¿Vale? Sí. Una arquita muy blanquita, tan blanca como la cal, que todos la pueden abrir, nadie la sabe cerrar. Una arquita muy blanquita, tan blanca como la cal, todos la pueden abrir. Supongo yo que será el huevo. Sí, sí. ¿Los echamos ya? Sí. Pues sí, lo podemos echar un poquito. Vamos a ver, bueno, si quieres das otro meneón a la sí, que a se las termine gambas, de esto, sí, sí. Eso es. Esto está riquísimo. Y a ti dentro de la cocina... por ejemplo, no sé, porque otros cocineros que han pasado por aquí tienen más afición al pescado, más a la carne, lo del cuarto frío, sí. Que a mí me hace tanta gracia ese nombre, sí. O los que son especialistas en fondos y salsas. ¿Lo tuyo qué es? Pues lo mío, la salsa también. ¿Sí? Sí, pero sobre todo me gusta mucho la verdura me encanta. Sí, yo ya en tu casa he comido unas berenjenas, bueno, esto fíjate, es un plato, lo echamos ya, ¿no? Sí, lo podemos echar. Muy a bien. Ver... Ahí tiene que ser el toque de cocina. Exactamente. Esto un poquito de vuelta nada más para que salga jugoso. Uh-huh. O sea, que no es conveniente de que el huevo cuaje del todo. No, no, sino no. Que quede jugoso. Muy bien, Luis. Vamos ya con el segundo plato. Sí. Creo que está todo. Vamos a ver. Chocos con habas. Exactamente. Tenemos las habas tiernas, que son maravillosas. Muy buenas. El pan para sofrito, pimentón, poco de cebolla. Por cierto, yo me he puesto de la tinta del choco. Cominos, perejil y el propio choco ya troceadito. Sí. Pero enséñame ese, que me encanta el grande. Pues sí, mira, Elena... Este es un auténtico choco de la parte de Huelva. Es que es maravilloso. Fresco. Como tú sabes bien, incluso tienen un sobrenombre los de Huelva, que sí. Son choqueros. Los choqueros, sí. Exactamente. Así que es un auténtico ejemplar que este guiso pues, se puede hacer también sustituyéndolo al calamar, sí. La sepia, pero vamos... Como resulta más sabroso es con... Claro, además si se llama con chocos choco. Con habas no tenemos más remedio que hacerlo así. Que buscar choco. Claro. Bueno, luego este lo vamos a hacer de otra forma, lo limpiaremos tú sí, y yo, que te sí. Vas a poner perdido, por cierto. Vamos a ver, lo primero de todo es... Vamos a introducir en el aceite los ajos. Que les has dado unos golpes, ¿no? Unos golpecitos, sí. Ajá. Para que se refrían un poquito. Y Luis, vete contándome mientras tanto, ¿cuándo entras tú ya a formar parte de las cocinas de Enrique Becerra? Pues yo estoy actualmente con Enrique Becerra, hijo. Sí. Que llevaba la carrera de farmacia. Sí.
pero como gran aficionado y lo trae de herencia, pues claro, cambió la farmacia por la cocina. La farmacia por la cocina. Sí. Pero es que claro, en él es natural porque su casa está abierta desde 1800 y pico, o sea, desde pues será sí, tiene una tradición. El abuelo o el bisabuelo, ¿no? Exactamente, uh-huh. Tiene una tradición muy grande en Sevilla. Es de las más conocidas, sí, y además sí, es precioso, sí, sí, el sitio. Sí, sí. ¿Qué quieres? ¿Que se doren solo un poquito, un no? Un poquito nada más. Le ¿Te subo un poquito el fuego? De sí. La candela. Sí, la candela, exactamente. Así es que Enrique ya no maja en el mortero las drogas de farmacéuticos, sino los ajos. Qué va, Enrique tiene un arte que no se puede aguantar. ¿Sí? Estupendo. ¿Él se mete en cocina también con vosotros? Pues sí, nada más que cuando llega la Semana Santa, que le gusta hacer torrijas conmigo. ¿Es el momento en el que él entra a la cocina solamente pues sí, para hacer torrijas? Exactamente. Cuando caprichoso. Cuando terminamos de por la noche el trabajo, nos quedamos hasta las 4 o las 5 en Semana Santa, en las vísperas, sí. Y hacemos unas torrijas. ¿Cómo unas torrijas haréis? Porque si os quedáis 4 o 5 horas haréis como kilos y kilos, ¿no? Sí, exactamente. Porque todo el mundo es tradición ir a Casa Becerra a tomar torrijas. Torrijas, exactamente. Además que las auténticas torrijas de Sevilla. Sí, esas que época. Me dijiste, que sí. En lugar de ponerlas con leche, es con vino blanco. Con vino blanco, un poquito de vino blanco aguado. Aguadito. Y su azúcar. Y su azúcar, pero luego la miel. Exactamente. Y también hacéis, te pongo ya la, no, ¿qué viene ahora? ¿La no, cebolla? Ahora viene el pan. O el refrito. Pan. Ah, muy bien. Sí. Pero el pan. Un momento, hay que sacar antes los ajos. Bien, pues al mortero yo te los voy machacando, sí. Y tú me dices la cantidad de pan que puedo sí. Poner. Yo creo que con 3 rebanadas puedes bueno, echar. Pues sácalos ya sí. Y te echo las 3 rebanadas. Es que esto es demasiado porque queda, sí, bueno, sí, es imposible, sí. Quedaría. Entonces quedaría muy espeso. Muy espesa la salsa. Exactamente. Qué bueno es hacer las salsas con pan frito, ¿verdad? Que da pues un sabor sí, especial. Muy original, de verdad. Yo no soy partidario de las harinas para espesar. No, yo tampoco. En eso estamos de acuerdo, Luis. Sí. Te voy echando. Sí. Y también hacéis en Semana Santa esas, bueno, esta Semana Santa pasada ha sido maravilloso porque yo las he comido en vuestra casa, esos aperitivos de bacalao, que son esas tortitas. Ah, las auténticas tortillitas caseras de casera. Bacalao, muy tradicional en Sevilla. Sí. Estupendamente. Y bueno, yo, Elena, calculo que habré hecho unas 200.000 tortillas. ¿Pero esta Semana Santa 200.000? Pues si no han pasado. Porque cada plato llevaba una docena. Qué barbaridad. Bueno, vamos a dejar que se fría esto, que se dore, sí, para machacarlo luego. Más, sí, un poquito ya más le doy caliente. Más. Para machacarlo luego con los ajos y además tendremos que remojar un poquito el pan, ¿no? Sí, para machacarlo bien. Un poquito bien. En pan agua para que se ablande y entonces lo machacamos con los ajos. Estupendo. Luis, es el momento de remojar un poquito el pan frito para machacarlo, ¿no? Pues sí. ¿Cómo cuánto? Dime. Un poquito, un chorrito. Ah, sí, sí, sorbetín de agua. Sí, además te voy a decir que eche unas gotitas de vinagre en el remojo. Ah, pues échalo tú, sí. Para que tú eres el cocinero. Para que tome un poquito de sabor, uh-huh. ¿Me entiendes? Eso le va muy bien. Sí. Bueno, entonces los paso a mortero y mi ayuda consiste en sí. Que voy machacando un con momentito. Los ajos. Primero añade el comino, ¿no? Ay, toda la razón tienes. ¿Qué cantidad? Pues, a ver. Mira, como... Sí, un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Y el perejil sí. También va al mismo tiempo sí, ahora? Sí, un poquito. ¿Cómo cuánto? Así, sí. Vamos a ver. A mí me gusta mucho a mí el perejil, ¿eh? De verdad que ¿y sí. ¿A ti? Además, tiene una vitamina maravillosa. Por eso. Vamos a ya echar está, más. Ya bastante. Bueno, y ahora le añade el pan. El pan. Y este es el segundo paso de todo nuestro guiso de chocos con habas. Sí. Y hablando de pasos, ¿tú perteneces a alguna hermandad? Pues sí, yo pertenezco a varias cofradías de Sevilla. Ya. Te pongo ahora el... Sí, un poquito de pimentón. Sí. Cuidado, un poquito más. Más. Sí. Que no se ya te arrebate. Ya es suficiente. Y entonces vamos a añadir ahora los chocos, ¿no? Eso es. Así que perteneces, todos estos, perteneces sí. A alguna cofradía y has salido este año. A ver, cuéntame cosas pues sí, de la semana. Pues sí, pertenezco a varias cofradías, como te he dicho, y además, pues, me gusta escribir. Sí, bueno, ahí quería llegar yo. ¿Has compuesto alguna poesía nueva? Porque la del año pasado ya me la sé. Sí, pues he compuesto una muy bonita. Creo que a todo el mundo le ha gustado en algunas ocasiones que se han dicho. Anda, pues mientras machaco esto, que es muy prosaico, alégrame la vida recitando una poesía, Luis. Pues vale. Venga. Mm.
Esperanza, Sevilla te está esperando como a una novia que llega y Triana suspirando porque te aleja de ella. Cruzando bajo ese puente, bajo una noche de estrella, las aguas mansas del río reflejan tu silueta y los faroles del puente, hechos de hierro fundido, son pinceles que dibujan tu cara sobre ese río. Ya está en Sevilla la novia, desde Triana ha venido. Tiene por nombre Esperanza, gitana con señorío, y el giraldillo que está en la girarda subío baja para contemplar a la novia que ha venido y sin dejar de mirarla este piropo le ha dicho: yo que vivo en lo más alto de esta Sevilla encantada, pero mis ojos te ven siempre que miro a Triana. Déjame ir a tu lado en la noche sevillana para sentirme feliz con la novia de Triana. Yo te enseñaré Sevilla, te llevaré a la campana, no dejaré que te roce ni el viento de madrugada. Ay, déjame ir a tu lado hasta que amanezca el alba y me subiré a mi torre y tú irás para Triana y gritaré en lo más alto mirando hacia las aguas donde la noche dibuja los perfiles de tu cara, que has paseado por Sevilla, que vuelves aún más guapa, que de ti se ha enamorado el que vive en la Giralda, porque lo reúnes todo, dulzura, belleza y raza, y para tener esa novia tiene que ser de Triana. Bueno, Luis, ¡hombre del arte! Pero bueno, es que eres un genio. Cantas, cocinas y compones unas poesías maravillosas. ¿Qué vamos a hacer ya si esto lo da la tierra? En efecto. Tras la poesía, Luis, volvemos a lo prosaico de nuestra cocina. Bien. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pues aproximadamente lleva una hora de cocción. Ah, pues ya está. Sí. Entonces le vamos a añadir las habas frescas del tiempo. Qué buenas son, ¿eh? Buenísimas. Saludable al máximo. Sí. En Andalucía hay mucha costumbre de hacer guisos con habas, ¿verdad? Pues sí, porque lo da el terreno, desde luego. Unas habas del terreno maravillosas. ¿Cómo va ese majadito? El majadito va muy bien. ¿Le echo un poco sí, de agua? Un poquito de agua, sí. Vamos a ver. Así. Exactamente. Recogemos bien el majadito. El majadito. Y entonces lo vamos a añadir. A ver. Claro, esto es lo que espesa y es perfecto. Como muy bien decías tú antes, no eres partidario de harinas. No. Espérate, que con el tenedor sí. Voy a recoger mejor. ¿Y no le pones pimienta negra, Luis? Pues no, no en este guiso no es nada más que el cominito. Bueno, es que el cominito le da muchísimo sabor. Exactamente. ¡Qué rico! ¿Cuánto tiempo tienen que hervir las habitas? Pues una media hora. Si son tiernas, un poquito ¿Y menos. ¿Y te parece bien de cantidad un poquito de agua? No, un poquito más. Un sí, poquito porque más no vaya a ser que se nos seque. Sí. Y porque se agarre. Ahora, como espesa el, claro. Con el majan. ¿Quieres rectificar de sal ahora o lo sí, haces? Sí, ahora lo voy a poner a punto de sal. ¿Dónde tiene está la ahí sal? La sal. Ya una vez que llegue al punto de cocción todo, entonces se sazona, se prueba de sabor, a ver un poquito más de sal o menos, ya se coge el punto exacto. Porque una vez que ha cocido una hora los chocos con media hora de las habas, es la hora y media que tendrían que estar ellos. Exactamente, sí, sí. Perfecto, pues esperamos media horita a ver qué tal.
estamos ya, como aquel que dice, en el rocío, fíjate. ¿Verdad que sí? Ha pasado un año. ¿Verdad que sí? Qué largo se hace, hija, para lo bonito que es. Exactamente. Por cierto, ¿tú vas a estar este año, como siempre, en casa de Feliz Cabeza? Pues si Dios quiere, sí. ¿Sí? Si Dios quiere, sí. Qué gusto, porque así tengo casa, tengo comida. ¿Verdad que sí? Porque además en el rocío se come todo el mundo, vamos. ¿Puedo ir con toda mi familia o te parece exagerado? Con toda la familia y con todo Madrid entero. Bueno, ojalá pudiera llevar a todos mis amigos a que vean esa fiesta, que es lo más maravilloso que hay. ¿Verdad que sí? Porque no te echas una rociera, Luis. Sí, con venga. Mucho gusto. Dale ahí. Venga, un dale ahí. Venga. En el campo los olivos, la amapola en el trigal. La amapola en el trigal, en el campo los olivos, la amapola en el trigal. En el campo los olivos, la amapola en el trigal. La amapola en el trigal, la retama entre los pinos, la retama en el pinar. La retama entre los pinos, la retama en el pinar. La retama en el pinar y las flores del camino y están locas por tocar el vara de mi carreta cuando pa' Rocío va. La noche viene saliendo y el sol llorando se va. El sol llorando se va, la noche viene saliendo y el sol llorando se va. La noche viene saliendo y el sol llorando se va. El sol llorando se va, despidiendo a las